Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto para el Poder del Consumidor presentar el lanzamiento del proyecto Bajo la Mira, el control corporativo sobre los sistemas alimentarios en México. Vamos a presentar el primer caso. Este proyecto tiene tres casos. Ahora vamos a presentar el primer caso, que es sobreproducción, la agenda detrás del glifosato. Los maíces transgénicos. Este es un proyecto que se realiza gracias al apoyo de la Fundación Berta. La Fundación Berta apoya activistas y periodistas de investigación que buscan el cambio social. En este caso, la beca fue otorgada por Berta Foundation a Ana Larrañaga. Ella es nutricionista, maestra en alimentación y desarrollo por la Universidad de Sussex y el Instituto for Development Studies en el Reino Unido. Cuenta con diplomados en educación ambiental y sustentabilidad y consejería en lactancia materna en la Universidad Iberoamericana. Desde 2013 conocemos bien a Ana porque hemos colaborado con ella en varias iniciativas. Trabajó con organizaciones de la sociedad civil en el impulso de políticas públicas para la prevención de enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta. Fue coordinadora de la Coalición Contrapeso y la Organización Salud Crítica. También ha sido integrante de la sociedad civil en el Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, fellow del Programa Global de Líderes Jóvenes de la organización NCD Child, consultora para la Organización Panamericana de la Salud. Actualmente, como comentamos, becaria de la organización Berta Foundation. Y junto con nosotros se encuentra investigando las prácticas del control corporativo sobre los sistemas alimentarios por parte de diferentes industrias de nuestro país. Este trabajo llega en un momento clave, un momento en que bajo la presión de las grandes corporaciones alimentarias, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá han llevado al gobierno mexicano a iniciar ya las consultas técnicas de solución de controversia, lo que puede escalar a un panel y a demandas contra el gobierno mexicano. Coincide también con los 10 años de la demanda de acción colectiva contra la siembra del maíz transgénico en México, que es un ejemplo internacional de protección de un sistema alimentario que no solamente es el maíz, es también la milpa y la protección de la biodiversidad. Queremos agradecer a quienes se han invitado a comentar este primer caso. En primer lugar, a quien ha sido la líder en el poder legislativo en nuestro país y que inició desde la lucha de protección del maíz en su estado, en Tlaxcala, ¿no? La senadora Ana Lilia Rivera, senadora de la República, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre. Estará también con nosotros la doctora Mercedes López, integrante de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, y Víctor Manuel Chima, que es encargado de comunicación en el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, que ha estado muy activo en esta lucha. Iniciaremos entonces, haré una presentación más detallada de nuestros comentaristas, de nuestras comentaristas. Y iniciamos con una presentación por parte de la maestra Ana Larrañaga. Muchas gracias, Alejandro, por la introducción y muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando virtualmente. Pues bueno, yo voy a compartir mi pantalla y les voy a presentar algunos resultados de lo que pudimos observar desarrollando este primer estudio de caso, que como ya comentó Alejandro, forma parte de una serie que justamente tiene por objetivo sacar a la luz, ¿no? Todas estas prácticas, todos estos vehículos de poder que diferentes entidades comerciales pues están ejerciendo sobre nuestros sistemas alimentarios y desde luego teniendo impactos para la salud humana y para el medio ambiente y la soberanía alimentaria, ¿no? Que no pueden ir uno sin el otro. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando
de la producción de uno de los alimentos, me atrevo a decir, quizá el más importante para nuestro país. Pero primero, quiero poner en contexto un poco por qué este proyecto, a lo largo de las siguientes entregas, vamos a ir hablando sobre sistemas alimentarios, ¿no? Y es que resulta que las diferentes entidades corporativas tienen incidencia en las diferentes aristas, en las diferentes etapas, en los diferentes escalones de nuestros sistemas alimentarios. Y lo que queremos preguntar es cómo están ejerciendo este poder, cómo están logrando influenciar, en este caso, las regulaciones en México. Para este primer estudio de caso, la pregunta de investigación que lanzamos es cuáles son los vehículos y prácticas de poder corporativo que están ejerciendo la influencia sobre las regulaciones en materia de agrotóxicos como lo es el glifosato y de uso de maíz transgénico en México. Entonces, para este primer estudio de caso, analizamos tres elementos de las diferentes regulaciones de los marcos normativos y legales que existen en el país. Estos fueron el decreto presidencial por medio del cual se han establecido diferentes acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado, el primero publicado en 2020 y su actualización en 2023. También se analiza algunas de las acciones de oposición que se levantaron en contra de la ya aprobada Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo. Y estamos muy contentos y contentas de que nos acompañe aquí por ello la senadora. Y también pues, las propuestas de reforma a la Ley General de Salud en materia de plaguicidas, que es un pendiente que tenemos para la protección del campo mexicano. Entonces, bueno, vamos a ir, les voy a explicar de manera muy breve de qué estamos hablando cuando utilizamos el término de prácticas y vehículos de poder. El marco teórico que se utiliza para esta serie de estudios de caso divide diferentes áreas en las cuales se puede ejercer influencia. Una es el entorno político. ¿Por qué? Porque el entorno político puede permitir, por ejemplo, definir cuál va a ser la agenda, cuáles van a ser los temas sobre discusión en la mesa y, desde luego, influir en estas decisiones. También existe el entorno de formación de preferencias. Este se realiza principalmente a través del moldeo de la opinión pública, principalmente a través de medios de comunicación, comentaristas, ¿no? Pero esto va a ejercer o tiene un poder enorme para ejercer presión sobre los gobiernos. También se analizó el entorno del conocimiento, el cual es importantísimo, puesto que permite sentar las bases técnicas, las bases de científicas, las bases del conocimiento alrededor de un tema. Y este, créanme que en el tema de maíces transgénicos y glifosato ha sido un entorno muy competido en el cual pues existe bastante resistencia a reconocer la evidencia sobre los daños que ocasionan. Y también se analizó el entorno jurídico, que pues este consiste del empleo de argumentos legales, amparos, juicios y demás estrategias para reforzar o evitar alguna acción. Y también existe el entorno extrajurídico, que este incluye acciones que operan por fuera del entorno legal, como pudieran ser acciones de intimidación a investigadores, a activistas y demás. Entonces, pues estas fueron las áreas que se analizaron para este primer estudio de caso y ahora vamos a ver un poco qué fue lo que se encontró. Para el entorno político, encontramos a través de diferentes entrevistas que se realizaron con actores clave a lo largo de esta investigación, que todas y todos coincidían en la presencia permanente de cámaras y asociaciones de la agroindustria en ambas cámaras legislativas y esta presencia dedicada exclusivamente a ejercer acciones de cabildeo. Esto es muy importante. Siento que a veces se da por sentado o se normaliza, ¿no? Pero el hecho de tener cabilderos 24/7 en ambas cámaras implica pues la posibilidad de ejercer control, de frenar
iniciativas o de tener contacto directo con tomadores y tomadoras de decisión de manera muy rápida. Algo que el resto de la ciudadanía pues no tiene acceso a estas reuniones con legisladores, por ejemplo, de una manera tan fácil como sí lo tienen estos cabilderos. Desde luego, pues este acercamiento con legisladores, esto se vio para los diferentes grupos parlamentarios. La principal herramienta que vemos actualmente en el entorno político, pues ha sido la presión a través de específicamente el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en la cual actualmente representantes de Estados Unidos, que también están muy ligados con el sector empresarial, están asegurando que no existe evidencia científica suficiente detrás de pues la publicación del decreto presidencial que prohíbe estos insumos que son dañinos para la salud, ¿no? Y bueno, pues como ya mencionaba Alejandro al inicio, se ha estado llevando desde un inicio como una amenaza de llevar a mesas de controversia y amenazas de imponer sanciones comerciales. Este creo que ha sido uno de los instrumentos de poder en el entorno político que encontramos con mayor presencia. Ahora, también es importante decir que esto fue o ha podido ser posible gracias a que también las diferentes entidades comerciales pues tienen vínculos con personas que ocupan o han ocupado puestos políticos de alto nivel. Por ejemplo, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, y también exfuncionarios como Alfonso Romo y como Julio Scherer, quienes, de acuerdo con diferentes entrevistados para este estudio de caso, interfirieron de manera efectiva en los intentos de publicación previos al decreto de 2020. Es decir, previo a la publicación del decreto presidencial de 2020, hubo dos intentos de sacar este decreto que fueron diluidos, que fueron modificados, que fueron frenados por la triada Scherer, Villalobos y Romo, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de que no es únicamente la presencia de cabilderos de manera externa, sino que también existe presión interna, pues de actores que están muy vinculados con el sector agroempresarial, ¿no? En este caso. Ahora, ¿quiénes son los principales actores que se estudiaron o que se identificaron para este estudio de caso? Bueno, pues uno de los actores que se repitió hasta el cansancio y que emergió como una constante fue el Consejo Nacional Agropecuario. Es curioso porque al visitar el sitio web del Consejo Nacional Agropecuario y la manera en la que este y sus representantes se conducen y se presentan en el entorno legislativo, al hablar con en foros, en parlamentos abiertos, pues es que están representando a los agricultores, incluso a pequeños agricultores. Sin embargo, este consejo de la industria representa a grandes multinacionales, la mayoría de ellas pertenecientes a países del norte global. Entonces creo que aquí también es algo que vale la pena preguntarnos o cuestionar por qué las multinacionales del norte global siguen teniendo y siguen ejerciendo tanto poder y tantas decisiones sobre países del sur global y no permiten que se ejerza esta autonomía alimentaria, esta decisión sobre cómo queremos conducir nuestros sistemas alimentarios. Aunque también hay empresas mexicanas como Grupo Bimbo, por ejemplo, pero bueno, estas empresas también tienen un gran poder, son empresas enormes, ¿no? Entonces, en realidad, pues este tipo de consejos y de actores distan mucho de representar los intereses de las personas que trabajan en el campo y en realidad representan los intereses de industrias como Bayer Monsanto, como Cargill, como Corteva, como DuPont, como Syngenta, que están muy metidas en el negocio de vender pues estos agroinsumos y semillas, ¿no? Otra cosa que se identificó con este estudio es que existe una representación múltiple de las mismas industrias a través de diferentes cámaras. Entonces, este es un ejemplo del Consejo Coordinador Empresarial, que el Consejo Coordinador Empresarial a la vez engloba a todas estas cámaras, a Concamil,
CONCAMIN a la Cámara Nacional de Maíz Industrializado, y la Cámara Nacional de Maíz Industrializado engrupa a Gruma, a Minsa, a Kellogg's, a PepsiCo, a Grupo Bimbo, a Nestlé, a Barcel, de nuevo a Bayer Monsanto, a DuPont, a Cargill, ¿no? A Corteva. Entonces, en una misma mesa de trabajo o en una misma mesa de parlamento abierto podríamos tener al Consejo Coordinador Empresarial, a la CONCAMIN, a la Cámara Nacional de Maíz Industrializado y al Consejo Nacional Agropecuario, todos obviamente alineados en postura. Y al final todas estas diferentes cámaras están representando a este mismo pues, número reducido de industrias. Entonces es una multiplicidad, es decir, estamos llenando asientos con actores que llevan un diferente nombre, un diferente frente, pero que están en el fondo representando al mismo número de industrias y exactamente a los mismos intereses. Entonces esto es algo que pues, se pudo identificar bastante. Ahora, esto no únicamente se identificó para el caso de México. Haciendo un análisis de cómo se ejerce esta presión en agrupaciones en Estados Unidos, que por ejemplo en este momento con la presión que se está ejerciendo sobre el decreto, uno de los actores en Estados Unidos que está apoyando más a la representación de comercio es la National Corn Growers Association. Bueno, pues esta asociación de productores de maíz de Estados Unidos resulta que ha recibido apoyo para convertirse en advocates, ¿no? Como ejercer acciones de cabildeo financiados por la empresa Syngenta, ¿no? Entonces Syngenta lanza un programa que se llama Leadership at its Best, como liderazgo, el mejor liderazgo o liderazgo, ¿no? en su mejor etapa, y a través de este programa capacitan a grandes productores de maíz para que a la vez estos grandes productores de maíz de Estados Unidos puedan acercarse con representantes de su congreso y ejercer presión a través de su congreso. Entonces, esta es otra forma en la que se cooptan espacios y se cooptan actores para que al final terminen por representar al interés específico de una industria. Me voy a ir un poquito más rápido. En la parte de la formación de preferencias, bueno, pues el uso de columnistas, de líderes de opinión que están ligados con el sector empresarial, el financiamiento de conferencias, de comunicados de prensa, de campañas mediáticas, la presencia pues en los medios más importantes de circulación nacional, tanto impresos como digitales, pues han difundido una serie de discursos muy alineados con los intereses del sector empresarial o discursos que estaban en momentos específicos destinados a desincentivar la votación a favor de algunas iniciativas. Por ejemplo, este encabezado abajo, ¿no? Que nos dice, prepárate, kilo de tortilla va a costar 60 pesos de aprobarse nueva ley, fue un encabezado que se lanzó justo antes de las votaciones para la aprobación de la ley de fomento y protección de maíz nativo. Para evitar, para ocasionar miedo en los legisladores y legisladoras, ¿no? ¿Quién quiere levantar el precio de la tortilla? Pues nadie, ¿no? En realidad, esto no estaba basado en ninguna evidencia. Esto fue algo lanzado por estas mismas industrias, por el Consejo Nacional Agropecuario, tratando de desincentivar la votación a favor de esta iniciativa, ¿no? Entonces, se puede hacer, se realizan acciones de formación de preferencias, ¿no? En momentos clave, en momentos específicos para influir en un resultado, ¿no? Y bueno, otro de los mensajes que vemos muchísimo en los medios de comunicación son estos mensajes sobre la supuesta falta de rigor científico de medidas como el decreto y otras iniciativas, y se enmarcan como parte de una ideología radical, como si fueran completamente carentes de evidencia, ¿no? También se notó pues, distorsión de propuestas regulatorias. Por ejemplo, se manejó como que la ley de fomento y protección a los maíces nativos iba a prohibir todos los maíces híbridos, cosa que la iniciativa pues, no hace y no hacía. Sin embargo, se generó ese miedo, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante reconocer el rol que tienen los medios de comunicación
en impulsar, en catapultar todas estas narrativas de las industrias que pues no reconocen la evidencia científica, pero cuando ellos lanzan alguna aseveración como esta, pues no existe forma de probar lo que están diciendo en la mayoría de los casos. Ahora, en el entorno del conocimiento, este, como mencioné al inicio, es un entorno muy, muy competido. Este se caracterizó principalmente por las acusaciones de falta de rigor científico a todas las investigaciones que están promoviendo y demostrando evidencia sobre los riesgos de la siembra de maíz transgénico y sobre los riesgos del uso de glifosato. Y de eso no vamos a profundizar aquí, pero los riesgos están muy bien documentados. De hecho, yo recomiendo mucho que después de esto la gente pueda ir al sitio de CONACYT, que han estado realizando jornadas académicas para difundir estas investigaciones durante varios meses. Entonces, evidencia hay mucha. También se identificaron diseños de investigación que no permiten llegar a conclusiones, digamos, definitivas, ¿no? Es decir, se realizan diseños de investigación que duran unos pocos meses y con base en ello se concluye que un producto es seguro, pero no se hace un seguimiento en el largo plazo, ¿no? O se realizan estudios en donde el consumo, por ejemplo, de maíces transgénicos es demasiado bajo y entonces se concluye que su consumo es seguro, cuando en realidad, pues, un país como México, el consumo de maíz es la base de nuestra dieta y no se han realizado estudios que hablen de que es seguro consumirlo en las cantidades en las que nosotros y nosotras lo hacemos. Y bueno, desde luego la cooptación de académicos y de instituciones a través del financiamiento, que pues esto es algo desafortunado, muy común en el mundo de la ciencia, ¿no? El financiamiento de estudios a modo para las industrias. Y esto ha sido evidenciado en muchos casos. Está el caso de los Monsanto Papers, pero también se ha evidenciado con Syngenta, que ha pues pagado estudios que benefician a su negocio, ¿no? Y finalmente, en el entorno jurídico, pues se han identificado decenas de amparos. En una de las últimas entrevistas que tuvimos con uno de los actores clave, se mencionó que llegaron a ser hasta alrededor de 55 amparos, y eso fue con corte hace un par de meses, entonces puede que sean en este momento más, entre amparos, juicios de nulidad, juicios de improcedimiento, entonces, bueno, estos principalmente en contra del decreto. Pero también, pues como ya mencionábamos, las amenazas de ir a mesas de controversia, las amenazas de imponer sanciones comerciales, son algo que se identificó como una constante cuando una política está avanzando y está siendo implementada y, digamos, ya pasó esa barrera de que intentan frenarlo a través de medios de comunicación, distorsión, ya se implementó, ahora la estrategia es irnos con el entorno jurídico. Y, bueno, otra mención que se hizo a través de las entrevistas fue que actores del sector industrial han realizado prácticas como proveer de evidencia de manera parcial a jueces. Entonces, por ejemplo, si se presenta un paper, un estudio académico, únicamente se manda a hacer la traducción de algunos párrafos cuyo contenido benefician, ¿no? Y se deja fuera de la traducción el resto de los párrafos que dicen que el maíz transgénico tiene grandes riesgos si se libera en el ambiente, ¿no? Entonces, este tipo de traducciones parciales pues también son una práctica muy mañosa que pues evidentemente no se puede hacer esta práctica de únicamente elegir las cerezas que nos gustan y dejar fuera la evidencia que no nos conviene, ¿no? Y bueno, yo ya con esto cierro para que iniciemos un poco la conversación con nuestros panelistas, pero solamente hacer énfasis en que es completamente falso que México no cuente con evidencia para respaldar el decreto. Estos son tan solo algunas capturas de pantalla. De nuevo, les invito a que puedan conocer todos los seminarios que han estado realizando diferentes sectores académicos, CONACYT, la UNAM. Existe un repositorio de información científica sobre el glifosato que es de acceso público, ¿no? Entonces, evidencia suficiente existe y lo menciono porque eso en este momento es algo que pues Estados Unidos está impulsando o presionando bastante.
Y bueno, finalmente agradecerles por su tiempo, recordarles que esta es la primera entrega de una serie, ¿no? que este proyecto va a analizar en los siguientes meses otro de los pasos de los sistemas alimentarios, y que pueden visitar este estudio y conocerlo y los siguientes estudios de caso en el sitio www.bajolamira.org. Entonces, bueno, yo en este momento lo dejo aquí y le doy de nuevo la palabra a Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Pues una exposición muy clara. Yo creo que Ana está aportando información muy completa, una visión muy general. Hay muchos aspectos en el estudio que ha realizado gracias a este apoyo de Berta Foundation y al vínculo, ¿no? Al vínculo con todos los actores que han estado luchando por mantener esta seguridad alimentaria. En el fondo es un tema de seguridad alimentaria, porque no solamente se trata de proteger la diversidad de maíces en un centro de origen de este cultivo, el cultivo que tiene la mayor producción en el mundo, en un escenario donde nos enfrentamos a cambios climáticos muy fuertes y donde tenemos una variedad de maíces resistentes a diversas alturas, a sequías, a inundaciones, en fin, es la riqueza que tiene este país. En cuanto al maíz, es enorme y es producto de la cultura campesina, de la cultura indígena que ha llevado al desarrollo de todas estas variedades y que lo sigue desarrollando. En ese sentido, queremos darle la palabra ahora a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Ella es la persona, digamos, la legisladora que más ha encabezado esta lucha desde que inició su carrera política en el estado de Tlaxcala, política en el buen sentido de la palabra. Ella tiene una formación en derecho, en políticas públicas con enfoque de género, en estrategias de campaña, en técnicas legislativas, en armonización legislativa con perspectiva de género y también incluso en el proceso penal acusatorio oral en México. Ella ha tenido, bueno, el currículum es enorme, ¿no? Ha sido delegada estatal en la Convención Nacional para el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas, fue diputada en la 59 legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, secretaria en ese estado general del Comité Ejecutivo de Morena, secretaria nacional importante de Asuntos Indígenas y Campesinos de Morena, senadora de la República, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, representante de México ante la FAO, vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, promovente en la demanda colectiva en defensa del maíz nativo mexicano, del que decimos ya se han cumplido 10 años. Desde Tlaxcala formó comités campesinos regionales en defensa del territorio del agua y actualmente pues coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre. Le agradecemos mucho, senadora, que esté con nosotros. Siempre es un gusto poder compartir con usted. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Gracias, Anita, por acompañarme, por acompañarnos y compartir tu investigación, que ahorita que te escuché es tan claro. El conocimiento da la claridad de las cosas y lo dices de una manera tan sencilla, pero realmente es tan grave lo que detrás de cada una de las cosas has comentado, que agradezco la oportunidad de estar en esta reunión. Pues, senadora, pasaríamos antes de presentar a los demás compañeros que van a hacer comentarios, si tenía algún comentario más sobre esta presentación, sobre lo que usted ha vivido, ¿no? En el Poder Legislativo, cómo ha sido esta presión, ¿no? Muy bien lo explica
Nuestra compañera Ana Larrañaga explica muy claramente cómo ha sido la presión en los Estados Unidos, ¿no? Cómo ellos dominan en el Congreso de los Estados Unidos las posturas del gobierno. Y en México, pues, ¿no? Ya lo mencionaba Ana, todas estas estructuras de los consejos empresariales en los cuales estas grandes corporaciones tienen una presencia enorme y cómo desde el legislativo ustedes han impulsado una serie de iniciativas, incluso la última es esta ley de derecho a la alimentación que ha sido una lucha muy fuerte. Sí, gracias. Pues para quienes nos están siguiendo a través de diversos medios en redes sociales, quiero hacer primero un antecedente de la situación de estos temas en México. ¿Qué es lo que realmente se pelea en estos momentos en el debate político, económico y de salud en el mundo sobre este modelo de agricultura que ha sido agresivo al extremo con el medio ambiente, con la salud humana, pero que ha generado miles de millones de dólares de ganancias para unas cuantas empresas? Lo que hay detrás de este tema que hoy estamos discutiendo son, de verdad, intereses económicos transnacionales, globales, increíbles. Nada más en un estudio que se hizo de manera independiente en el año 2018, las empresas que se han dedicado a producir y a vender en el mundo estos plaguicidas altamente peligrosos, entre estos el glifosato, tuvieron una ganancia por el orden de 4.800 millones de dólares, considerando que además su principal cliente son los países en vías de desarrollo, sobre todo Sudamérica y América Latina, mientras en Europa, en Inglaterra, el mercado de estos productos se ha reducido y prácticamente los agroquímicos que utilizan en su agricultura son considerados de los no peligrosos. En nuestros países es casi el 50% de consumo de nuestra agricultura de plaguicidas altamente peligrosos. Inglaterra acaso está utilizando el 11% de agroquímicos y no peligrosos. Entonces nosotros somos un mercado muy grande para estas grandes empresas que además se han acomodado muy bien en este modelo que está ya llegando a su agotamiento mundial, que es este modelo económico considerado llamado neoliberal, porque han sido a través de varios años ha sido una estrategia que se ha ido formando legalmente para acomodarse a sus intereses y precisamente lo han hecho a través de organizaciones campesinas nacionales que acompañan estos intereses transnacionales y que tienen peso político en los congresos donde se toman decisiones para proteger sus intereses económicos. Nosotros vamos a entender de qué depende la independencia de una nación. La independencia de un pueblo, su libertad, su soberanía radica en la producción de comida, en la producción de energía y en la producción de dinero. Quien controla la comida controla a la gente, quien controla la energía controla al gobierno, quien controla el dinero controla al mundo. Nuestros países, y en este caso México, durante los últimos casi 40 años, entregó su soberanía alimentaria a estos capitales, a estos intereses, a través de tratados de libre comercio que fueron autorizados por gobiernos que tuvieron nexos y acuerdos con estos grupos, sobre todo la hegemonía y el control que han tenido los agricultores norteamericanos al controlar nuestro mercado, no solamente de producción de alimentos, sino de producción de semillas, de producción de insumos, y entonces han acomodado sus intereses durante estos últimos 40, 36 años a través de las leyes que han convertido en incluso legales estos abusos. Nosotros vamos a entender que llegar a este momento en México donde tenemos un decreto presidencial que ha establecido la prohibición de maíz transgénico para el consumo en masa y tortilla y que ha pedido poco a poco sacar de nuestra agricultura la utilización del glifosato,
no ha sido fácil, ha sido una lucha prácticamente desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio y que ha empezado a dar luz porque estamos viviendo en México un proceso de transformación donde las causas de los más desfavorecidos, de millones de mexicanos, empiezan a tener eco en el gobierno. Pero cuando nosotros llegamos, apenas hace 4 años y medio, encontramos ya una barrera legislativa, una fortaleza institucional y una raíz en estos intereses en nuestra agricultura, en nuestras instituciones y en los presupuestos, en nuestras leyes, a la que enfrentar no es nada fácil. En mi experiencia personal, la que he tenido como legisladora, en el estado de Tlaxcala en el 2011 nosotros iniciamos, era la primera diputada local que decidía enfrentar el tema de la protección del maíz como patrimonio alimentario y cultural de un pueblo, ante la indiferencia del tema de las grandes mayorías, no lo consideraban un tema prioritario, no lo consideraban un tema importante, pero además ante el desconocimiento de estas palabras, transgénico, ADN, contaminación en la alimentación, contaminar nuestras variedades, el peligro de perder nuestra biodiversidad, el control comercial de semillas, o sea, eran temas muy complejos. Sin embargo, logramos con oposición, sí, avanzar en el estado de Tlaxcala, pero eso no se compara con lo que tuvimos que enfrentar ya en el nivel federal. Cuando nosotros propusimos la Ley de Fomento y Protección al Maíz Nativo en México, lo hicimos primero porque estaba a punto de entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio en su renovación. Se había ratificado y se habían dado unos meses para que antes de que entrara en vigor se legislara lo que se tuviera que legislar, porque una vez que entrara en vigor, nada que contraviniera el Tratado de Libre Comercio se podría legislar. Y en el Tratado de Libre Comercio se ratificaron algunos acuerdos, entre ellos uno que se conoce como UPOC 91. Este acuerdo concede prácticamente la posibilidad a las grandes empresas transnacionales en materia de producción de semillas y de insumos químicos el control de cualquier semilla que les pueda generar un negocio, cualquier variedad vegetal, incluido nuestro maíz. El maíz al que han codiciado y han querido controlar desde hace muchos años por toda la generosidad que plantea de múltiples negocios en el mundo. Controlar una semilla como el maíz es controlar un mercado muy amplio, muy rentable, y no lo pueden hacer porque esas semillas son nativas de una zona del mundo, de un país de origen que ha evolucionado 10.000 años en pueblos con comunidades indígenas y campesinas que son sus titulares. Para poder controlar esta semilla y otras, UPOC 91 favorece estos intereses donde la precaución y otros grandes temas que se han logrado ganar a nivel mundial no puedan tener vigencia. Entonces, ante esto, ante la entrada en vigor del Tratado Libre Comercio y la posibilidad que con la ley, con el acuerdo UPOC 91, pueda tener el control estas grandes empresas de nuestro maíz, nosotros nos apuramos a hacer la declaratoria de una ley con perspectiva de derechos humanos, declarar a nuestro maíz nativo patrimonio alimentario y cultural en diversificación constante del pueblo de México. Esto nos llevó a acelerar los trabajos de discusión y de aprobación y nos encontramos ante una barrera que ya estaba organizada en nuestras cámaras con personajes que pertenecen a estos grupos transnacionales cuya labor incluso está acordada en la propia Cámara de Senadores. Hay un acuerdo que se firma cada año con una lista de cabilderos a los que se les da derecho tener permanencia, presencia en nuestras cámaras para saber qué iniciativas se presentan desde el Pleno y cuáles atentan contra sus intereses para inmediatamente echar a andar toda esta maquinaria que ya nos ha comentado Anita, donde inmediatamente estos cabilderos
reportan a las empresas. Estas empresas tienen aliados en México que son socios de estos grandes negocios que se disfrazan de productores mexicanos pobres, de personas que están intentando sacar adelante la producción nacional de alimentos mexicanos y que de ellos depende alimentar al país y al mundo. Cuando eso es verdad, no es verdad, es un grupo minoritario de productores nacionales millonarios que tienen grandes negocios con las transnacionales y con el mercado que Estados Unidos representa, sobre todo con agricultores norteamericanos. Entonces, echan a andar esta maquinaria, pero vienen acompañados de periodistas, de columnistas, de científicos que en universidades tienen opinión pública relevante porque han sido beneficiados con becas y otros apoyos por parte de estas grandes empresas que los tienen cooptados para que opinen a favor de sus intereses. Entonces, cuando nosotros empezamos con esta ley, a discutir esta ley de fomento y protección del maíz nativo mexicano, nos encontramos con todos estos intereses y nosotros logramos, por la fuerza del movimiento, sin maíz no hay país, por la fuerza de los argumentos, por la fuerza política con la que llegamos, muchos senadores que no pertenecemos a estos grupos de control político, que no debemos nuestros espacios a quienes financian campañas para hacerse de senadores y diputados sin conciencia. Nosotros sí llegamos con causas, nosotros llegamos con compromisos y no permitimos que fueran mayores los cabilderos, las empresas y sus aliados mexicanos los que decidieran en esta ocasión. Ya habían decidido muchos años. Cuando nosotros llegamos con esta ley de fomento y protección al maíz, ellos ya habían logrado la ley de certificación de semillas, que incluso penaliza criminaliza a los pequeños productores que tenemos la sana costumbre de compartir nuestras semillas, que tenemos ahora, resulta a nosotros la obligación de demostrar que las semillas que producimos son nuestras para en un caso de contaminación no deseada no tengamos elementos para defendernos. Nosotros ahora encontramos también encontramos la ley de organismos genéticamente modificados y también nos encontramos ya con permisos que había autorizado gobiernos anteriores, sobre todo Felipe Calderón, para la siembra experimental de estas semillas en un país donde somos origen del maíz y la contaminación a nuestra diversidad genética sería un crimen porque mataríamos variedades que han sobrevivido y han evolucionado durante más de 10.000 años. Entonces, nosotros ya nos encontramos con una estrategia y con un montón de leyes que protege a sus intereses. Entonces, fue muy difícil remontar, pero tuvimos la oportunidad de tener un presidente que golpeó en la mesa y dijo, vamos adelante, sí vamos a legislar en materia de protección al maíz nativo, siempre y cuando se garantice que no quedarán prohibidos los híbridos. Y entonces así avanzamos en las discusiones y logramos que antes de que entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio, se aprobara la Ley de Fomento y Protección al Maíz Nativo Mexicano y que se declarara patrimonio cultural y alimentario de nuestro pueblo. ¿Y saben por qué hicimos esto? Porque sabemos que vamos a tener que enfrentar en tribunales internacionales la defensa de nuestras semillas. Y tendremos que poner a los tribunales internacionales en una paradoja. Se tendrán que definir qué intereses son más importantes, los intereses económicos de unas cuantas empresas o los derechos humanos de un pueblo a su alimentación sana y a su cultura. Esto no terminó ahí. Después venía la siguiente etapa de la lucha. Tenemos que garantizar que los químicos que son peligrosos y se utilizan en el campo mexicano, que acompañan estos paquetes tecnológicos, o sea, las semillas transgénicas vienen acompañadas de glifosato, porque ha sido la fantasía que le han vendido al productor. El cero cultivo, menos trabajo, más ganancias, y entonces vienen hermanados el maíz transgénico, la semilla de maíz transgénico con el glifosato, son un paquete tecnológico.
Y entonces, bueno, si estamos protegiendo al maíz nativo, ahora también tenemos que sacar de nuestra agricultura los agroquímicos altamente peligrosos que están haciendo daño a la población y que además atentan contra nuestro derecho humano a una salud sana, que establece también nuestra Constitución. Y empezamos el litigio en contra, no en contra, sino por la regulación de los agroquímicos altamente peligrosos, considerando que México tiene tratados de libre comercio internacionales que ya ha aprobado para que una lista que aparece, ya es establecida a nivel internacional, no sean aplicados en México, y entre estos está el glifosato. Cuando nosotros intentamos la regulación para acompañar el decreto del presidente y cuando solicitamos la regulación de los bioinsumos para que en la medida que vayan saliendo los agroquímicos altamente peligrosos, también vayan entrando los bioinsumos orgánicos, en este cambio de modelo de agricultura más amable con el medio ambiente, amable con la salud de los seres humanos, encontramos nuevamente estos intereses. Ya en la defensa del glifosato se vinieron encima de una manera terrible, porque dentro del Senado de la República también hay grupos parlamentarios que protegen estos intereses sin conciencia. Y yo me voy a referir de manera muy específica a un grupo de legisladores del PRI que están muy ligados con el Consejo Nacional Agropecuario y un grupo de legisladores del Partido Acción Nacional que están muy ligados con estos grupos corporativos de organizaciones que económicamente en México han sido muy favorecidos por el Tratado de Libre Comercio, se opusieron inmediatamente. Empezó el cabildeo del Consejo Nacional Agropecuario, llegó el Consejo Coordinador Empresarial, empezaron la CONCAMIN y todos estos grupos que ustedes han mencionado a tocar senador por senador, bajo la amenaza de que llevaríamos a México a una inflación peor de la que estábamos viviendo, que dejarían de producir alimentos, que estábamos poniendo en riesgo la poca productividad que México tiene, sobre todo en el norte, que estábamos nosotros arriesgando la alimentación de millones de mexicanos. Y entonces esto empezó a calar profundo en muchos senadores, sobre todo los que representan a Sinaloa. Yo vi a los senadores de Sinaloa enloquecidos, tratando a como diera lugar evitar que se aprobara la regulación de los plaguicidas altamente peligrosos. Ellos argumentaban que no era el momento, que México estaba viviendo una inflación muy grave, que íbamos a acentuarla. En realidad se trataba, en algunos casos, lo llegué a escuchar de alguno, de medir el impacto electoral que podría tener que se limitara la entrada del glifosato en la producción de gran escala en el norte, porque ahí es donde están sobre todo acentuados estos intereses de estos grandes productores. Nosotros enfrentamos no solamente oposición dentro del grupo parlamentario de Morena, el grupo parlamentario se dividió y nos dividimos prácticamente los del norte con los del sur. Nos dividimos incluso gobernadores que apoyaron esta posición en sus estados, otros que no, los congresos de los estados como nunca, ¿eh? Esto es algo importante, ojalá pudieran hacer un análisis. ¿Cuántas veces los congresos generaron exhortos, puntos de acuerdo en sus congresos para pedirle al Senado de la República, unos, aprobar la regulación de los agroquímicos peligrosos y otros para pedir que se detuviera la discusión? Entonces nosotros escalamos a una discusión nacional muy álgida, donde los intereses eran claros, eran intereses políticos, eran intereses electorales, eran intereses económicos contra los intereses de las mayorías que no tienen cabilderos, porque a diferencia de estos que tienen una lista que les permite entrar y tocar la puerta de todos los legisladores, que les permite estar al pendiente de qué iniciativa entra y cómo frenarla, los ciudadanos, las organizaciones civiles no tienen permanencia constante que les permita también estar al pendiente de todas las iniciativas y que les permita esta movilidad al interior, donde puedan entrar, utilicen salones del Senado, utilicen medios de comunicación del Senado,
utilicen instalaciones públicas para que estos cabilderos tengan las facilidades de que tus intereses puedan ir protegidos o puedan ser detenidos si fuera necesario. Entonces, estamos nosotros hablando de un problema muy difícil. No hemos logrado avanzar. Nosotros hubo tal confrontación que dejamos para el siguiente periodo nuevamente la reanudación de la discusión de la regulación de los plaguicidas altamente peligrosos y de los bioinsumos, pero también se han opuesto a la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, porque pues todos estos representan un mismo negocio. Los productores de semillas, los productores de paquetes tecnológicos con plaguicidas, son los mismos que controlan el mercado de la comida chatarra y son los mismos que controlan a empresas farmacéuticas que producen medicamentos y tratamientos para enfermedades que generan con los alimentos, las semillas y los insumos químicos que utilizamos en el campo. Muy grandes, de verdad. Yo puedo atreverme a pensar que no es el control del petróleo lo que más le interesa a las grandes empresas. No es el control de las minas. Lo que más les interesa es el control de la comida. Es el control de las semillas, es el control de los insumos, porque ahí está el gran negocio, el más grande que pueden tener estas empresas en el mundo. Y yo con esto voy a concluir mi participación. Además, tienen representación en todos los organismos internacionales, incluso en la ONU. Yo les decía que es, decía Octavio Paz, creó una frase que me gusta mucho: es momento de pelear con el ogro filantrópico, porque se disfrazan de benefactores del mundo cuando en realidad lo que están es protegiendo sus intereses multimillonarios. Los seres humanos para ellos no somos más que negocio y dinero. Y concluyo diciendo, los grandes genocidas del mundo no son ni siquiera las guerras mundiales que hemos vivido, no son las armas letales que matan hoy en movimientos bélicos. Los genocidas más grandes de la humanidad son los que están lucrando hoy con la alimentación de las personas, con el control del agua, con la contaminación. Gracias. Muchas gracias, senadora Ana Lilia. Como siempre, quisiera uno tomar sus palabras, grabar este video, va a quedar grabado. Y poderlo difundir, porque sabemos eso, sabemos que ese control que tienen en el legislativo, estas corporaciones, como dice usted, permanente, lo hemos vivido, ¿no? No solamente las de agroalimentos, sino también los de ultraprocesados, las tabacaleras, las alcoholeras. Y como usted dice, son estas grandes corporaciones las que están determinando, ¿no?, que cada vez estemos en un callejón sin salida en muchos aspectos. Pero bueno, está la resistencia y está la esperanza que tenemos al ver legisladores como usted que tienen este compromiso. Habría mucho, mucho que comentar al respecto de su intervención y de la de Ana Larrañaga. Yo, lo primero que me viene a la mente es un libro muy importante, los primeros libros que habló de las amenazas de los transgénicos, donde se comentaba lo que había dicho un asesor de Monsanto, un facilitador de Monsanto, que contaba que había asistido, le habían pedido sus servicios para hacer un taller con directivos de Monsanto y pensar cuál era la visión a futuro de esa empresa. La visión a futuro es que todas las semillas estuvieran patentadas. Y eso es lo que buscan con los transgénicos. No les importa nada, no les importan las consecuencias. Decían que los transgénicos iban a reducir el uso de agroquímicos y lo que hemos visto es que aumentan el uso al ser resistentes a los herbicidas. Pero ahora le vamos a dar la palabra a Víctor Manuel Chima, experto en comunicación en la promoción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la defensa de la tierra y el territorio, la soberanía alimentaria y los derechos de personas con diferentes inclinaciones sexuales.
Él es colaborador del área de comunicación y seguimiento de la Agenda de Soberanía Alimentaria desde el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y en la campaña Sin Maíz No Hay País. La invitación a Víctor pues vino principalmente por este tema, o sea, ha sido un agente clave en la campaña Sin Maíz No Hay País y ha podido ver, pues igual que lo vemos en el legislativo, que en el legislativo están permanentemente ahí los cabilderos, pues en los medios de comunicación está la determinación de todos estos intereses. Muchas gracias, Víctor, y tienes la palabra. Y muchas gracias también, Alejandro, Ana, compañeras que están también en este espacio por la invitación, por compartir también lo que nos han comentado. Bueno, retomando también algunos comentarios que han hecho la senadora Ana Lilia Rivera, Ana Larrañaga, con la introducción que nos dio Alejandro Calvillo, también retomando. Pues, y partiendo también de estas reflexiones colectivas que hemos tenido tanto en el Centro Vitoria, en la perspectiva de derechos humanos, como en la campaña Sin Maíz No Hay País, pues sí, hemos identificado justo estos puntos que estaré comentando, sin el afán de repetir lo que también ya nos han compartido, pero pues vemos justo esta parte que comentan sobre la evidencia científica y la pregunta de qué sí y qué no es evidencia científica de acuerdo con la agroindustria, con lo que nos han con lo que han posicionado en términos de comunicación, y vemos que el enfoque es meramente económico, ¿no? Es únicamente defender sus intereses económicos y en términos de producción, qué es lo que más produce, qué es lo que más le da ganancias a estas empresas nacionales y transnacionales, y con esto se deja de lado otros ámbitos, ¿no? Que están vinculados con los derechos humanos, como una alimentación adecuada, ya lo mencionaba también la senadora Ana Lilia, sobre la Ley General de Alimentación Adecuada, la salud pública, la salud de todas y todos en el país, los derechos laborales de jornaleras y jornaleros también, que están muy presentes en la producción, en el uso de transgénicos y de agrotóxicos, el derecho a un medio ambiente sano que tenemos todas y todos también, la diversidad de culturas que existe en el país, ¿no? Se deja de lado que México es centro de origen y diversificación constante del maíz, se deja de lado que el maíz es elemento identitario de las culturas de pueblos originarios, de comunidades indígenas y campesinas, todo eso se deja de lado y pareciera que no existe desde la perspectiva de la agroindustria, ¿no? Y son cosas que es necesario atender, son cosas que hemos visto que en las políticas públicas que se han impulsado, que se han aprobado, pero que también falta por aprobarse, pues se están considerando estos elementos que son necesariamente a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, estos discursos que utiliza la evidencia científica, pues únicamente se enfocan en cuánto va a ganar y en lo que les perjudica en sus ganancias, en sus intereses económicos, ¿no? Esto que mencionan de una ideología radical, también, ¿no? Como con el fin de desacreditar la evidencia científica que ya existe sobre los daños, las afectaciones de los agroquímicos tóxicos como el glifosato y de la producción de los maíces transgénicos, cualquier otra semilla transgénica también, pues justo, ¿no? Se enuncian como estas ideologías, también ahí asimilándolo con esto que mencionan ideología de género, los movimientos antiderechos. Pero justo lo que vemos es que esconden otros discursos, ¿no? Esconden discursos racistas, discursos clasistas, porque en algunas ocasiones han comentado desde la agroindustria que los sistemas y prácticas tradicionales de siembra, de producción de comunidades campesinas son arcaicos, ¿no? Y pues al mencionar esto, pues se desacredita el valor que tienen tanto para las comunidades como para una producción libre de transgénicos, libre de agrotóxicos, amigable con el medio ambiente y más, ¿no? Entonces, ahí también habría que poner mucha atención sobre por qué están mencionando como ideología radical esta defensa de los maíces nativos, este fomento de la transformación, de la transición hacia un modelo de producción de alimentos agroecológico, ¿no? También hemos visto que consideran que vemos la tecnología como un riesgo, Y,
Pero sin eso es, no es realmente el discurso que tenemos desde acá, ¿no? Sino más bien de qué manera se utilizan las tecnologías, las innovaciones tecnológicas, la misma ciencia, ¿no? Porque la ciencia como tal no puede ser buena o no puede ser mala, ¿no? Pero son los grupos de poder que utilizan la ciencia, que utilizan las tecnologías a favor de sus intereses particulares, a favor de los intereses comerciales de la agroindustria, es en donde ponemos el foco, ¿no? Avances tecnológicos, bienvenidos, siempre y cuando se consideren a las comunidades indígenas y campesinas, siempre y cuando no sean para despojar, no sean para seguir con este extractivismo, no sean para seguir oprimiendo a las comunidades que históricamente han sido oprimidas y vulneradas, ¿no? También vemos como la apropiación de un discurso alternativo, los términos de orgánico, de agroecología, de sustentabilidad, pues la agroindustria ya los ha estado tomando a su beneficio, ¿no? Ahí hemos recibido algunas denuncias, por ejemplo, de la Sierra Nororiental de Puebla, en donde hay un programa que se llama Cultivando Mejores Vidas. Una de sus patrocinadoras es Bayer, transnacional, Bayer Monsanto. Pero justo, ¿mejores vidas para quién? ¿Para quiénes, no? Una forma de atraer a las comunidades campesinas para usar los insumos, este paquete tecnológico de la agroindustria, pero que estaría dejando de lado esta otra información que no se ha difundido desde las transnacionales, pero que es afectación a las personas que producen, afectación al medio ambiente, afectación a las personas que consumen estos productos. Y bueno, el acaparamiento de los medios de comunicación masiva lo hemos visto, ¿no? Prensa circula a nivel nacional, medios de comunicación de televisión abierta, pues están acaparados por la agroindustria, ¿no? Y entonces ahí vemos las fuerzas desiguales que tenemos, ¿no? Los medios independientes que desde la ética buscan acercar la información a la sociedad general para que pueda decidir, para que pueda conocer cuáles son los daños, cuáles son los puntos que tendría que tomar en cuenta con respecto a su alimentación, a la producción de alimentos, fuerzas desiguales frente a esta agroindustria que, pues hemos sabido que el Consejo Nacional Agropecuario, por ejemplo, pues ha desarrollado estrategias integrales en términos de comunicación, en términos jurídicos, con una inyección de presupuestos que son impensables, ¿no? Para los movimientos sociales, para las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces ahí es ese contrarrestar la desigualdad entre las fuerzas, pues justo para que podamos ir posicionando la información verídica, la información que le interesa a la sociedad, la información que puede utilizar justo para defender sus derechos humanos, pero justo también para poder decidir qué comer, ¿no? La campaña Sin Más No Hay País, desde su inicio, pues justo ha buscado esa parte, ¿no? Posicionar en la opinión pública esta pregunta, este cuestionamiento, desde un pensamiento crítico sobre qué es lo que estamos comiendo, ¿no? Y entonces poder exigir políticas públicas, exigir una mayor participación de las instituciones del Estado mismo, ¿no? Pues la presencia en plataformas digitales pues también es una forma de acercarse a las juventudes. Hemos visto que en los últimos años juventudes de comunidades rurales, de comunidades campesinas, comunidades indígenas, pues han salido de sus territorios buscando esta idea del desarrollo, esta idea del progreso, esta idea de una mejor vida. Y justo queda en abandono, además de otras condiciones, otras situaciones que influyen, pero queda en abandono la vida en el campo, el trabajo en el campo, ¿no? Y se tiene una idea equivocada de lo que es trabajar en el campo, ¿no? Entonces ahí también en términos de comunicación están influyendo en el pensamiento de la población, justo para que pueda ser más sencillo que tengamos cultivos, monocultivos, y que tengamos la presencia de la agroindustria ahí como una necesidad que está ahí y que la agroindustria es la única que pueda resolver, ¿no? Pero es una idea también equivocada. Y pues digamos que es parte de un todo, es parte de esta neocolonización que tenemos en el sur global, porque en estados del que llamamos primer mundo, pues ya hay legislaciones que prohíben plaguicidas altamente peligrosos en términos de cuidar a la población de esos países, pero en México pues todavía seguimos, en México en el sur global todavía seguimos utilizando estos plaguicidas que ya son etiquetados como peligrosos, que ya han sido prohibidos en otros países, y pues está ahí también esta parte, ¿no? De cómo el sur global es utilizado para producir, pero no importa las afectaciones que tengan estos países, estos territorios, estas poblaciones.
En general es lo que podría comentar sobre el impacto de la manipulación de la evidencia científica en los medios, pero pues también vemos cuáles son las tareas que todavía sería importante realizar o que están pendientes en esta coyuntura que tenemos sobre el decreto presidencial que restringe las importaciones de maíz transgénico al país, que restringe también las importaciones y el uso de glifosato. Ahí tenemos una fecha muy cercana que esperamos que sí se vaya a cumplir. Creo que el escenario se nos dirige a que sí se va a cumplir, pero está todavía pendiente el tema de las importaciones de maíz transgénico. Ya tenemos que no se puede utilizar para consumo humano en el maíz, en las harinas, en las tortillas, pero todavía falta tener más acciones justo para llegar a México sin transgénicos. Pero en este sentido también de qué responsabilidades tienen los gobiernos, los medios de comunicación en México, pues por un lado sí es importante reconocer que la actual administración pues ha hecho un trabajo muy importante en el impulso de estas políticas públicas, también retomadas desde los movimientos sociales, que protejan a los maíces nativos, a la biodiversidad, a la salud de las personas, anteponiendo siempre el interés común, ¿no? Los avances son grandes, los ha mencionado ya en un inicio, cuáles son las políticas públicas aprobadas, cuáles están pendientes, cuáles estaríamos impulsando en los últimos meses, en los próximos meses, últimos meses de la actual administración, pero entonces también tocaría reflexionar qué es lo que quedaría pendiente y cómo también desde la comunicación, desde los movimientos sociales, podríamos ir impulsando para poder llegar a ese punto, ¿no? Y para poder entonces tener políticas más integrales, tener políticas que se vinculen y entonces que lleguemos a garantizar que en México no existan estos maíces transgénicos. Apropiarnos los movimientos sociales también de estos avances e ir informando a la sociedad sobre qué implican estos avances, ¿no? ¿En qué consiste este decreto que tenemos ahora, que se publicó en febrero? ¿En qué consiste la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo? ¿La Ley General de Alimentación Adecuada? ¿Cuáles son los beneficios que la sociedad tendría a partir de la implementación de estas políticas ya aprobadas, pero también de la posible aprobación de las que están todavía pendientes? Pues justo para también que la sociedad pueda tener las herramientas suficientes y entonces decir: yo conozco la Ley General de Alimentación Adecuada que está pendiente de votarse en la Cámara de Diputados y sé que esto me puede beneficiar, entonces por eso la quiero aprobar y por eso entonces puedo ser un actor, una actora que ayude a impulsar esta política pública, ¿no? Tener por parte del gobierno, de las instituciones competentes, pues información cercana, información verídica, suficiente, con un lenguaje también que sea justo esto, cercano a las comunidades campesinas, no usando tantos tecnicismos. De repente los tecnicismos pueden ser complejos para algunos sectores de la población, pero pues justo para que también conozcan los beneficios y las afectaciones que implica producir, sembrar maíces transgénicos, en este caso que comentaba de la Sierra Nororiental de Puebla, por ejemplo. ¿Qué implicaría que este paquete tecnológico que les están ofreciendo a costos bajos o tal vez sin costo también, ¿qué implicaría para el suelo en donde van a estar utilizándolos? ¿Qué implicaría para la biodiversidad que está alrededor? ¿Qué implicaría para quien está en contacto directo con ellos? ¿Qué implicaría para quienes consumirían entonces estos alimentos? Y bueno, los medios de comunicación, justo continuar con esta labor periodística desde la ética, desde pues tener la información lo más verídica y también tener este comparativo de qué es lo que defiende la agroindustria, pero qué es lo que defendemos como sociedad, como movimientos sociales y qué es lo que nos interesa en general impulsar, justo para tener una mejor vida, para garantizar nuestros derechos humanos, el derecho a la alimentación, a la salud, a un medio ambiente sano, al acceso a la información, el maíz nativo como un derecho humano también, ahí empezar a instalarlo en los mensajes que tengamos, y pues justo, ¿no? Como de manera general, es lo que podría comentar sobre qué es lo que tenemos, qué es lo que hacemos en comunicación desde este lado de las organizaciones. Muchas gracias, Víctor. Y sí, es una batalla por la información. Es una batalla para enfrentar estas narrativas que son creadas, ¿no?
por los intereses económicos a través de los medios de comunicación y todos estos vínculos que, como decía la senadora, ¿no?, inundan el legislativo, pues inundan los medios de comunicación, todas estas coaliciones empresariales, pues son las que tienen el poder de pagar la publicidad en los medios de comunicación y de poner la agenda. ¿Qué se conoce en México, por ejemplo, cuando hablamos de glifosato, sobre estas demandas que ha habido, ¿no?, de gentes afectadas por el glifosato, que por lo menos en Estados Unidos, Bayer, al comprar Monsanto, ha tenido que pagar cientos de millones de dólares afectados por el glifosato, sin reconocer que el glifosato afecta la salud? Es algo un poco esquizofrénico, pero de esto no se habla, no se habla tampoco de cómo la Organización Mundial de la Salud ha reconocido como un posible cancerígeno el glifosato, que para que la Organización Mundial de la Salud haga ese reconocimiento es porque la evidencia empieza, ¿no?, es tan fuerte que no puede dejar de hacerlo. Muchísimas gracias, Víctor. Vamos a pasar a con Mercedes López, que va a ser nuestra última comentarista. Mercedes López Martínez, doctora en estudios latinoamericanos, directora de Vía Orgánica en la Ciudad de México, directora en México, directora de la Asociación de Consumidores Orgánicos, representante de la colectividad demandante contra el maíz genéticamente modificado. Ha sido conferencista, panelista, docente y articulista en temas relacionados con soberanía alimentaria, defensa de la milpa y los maíces nativos, proyectos regenerativos para combatir el cambio climático y fortalecer la comunidad campesina. Y bueno, ha participado en diversas COPs sobre medio ambiente, biodiversidad y cambio climático. Mercedes, es un gusto que estés acá con nosotros en este 10º aniversario de la acción colectiva que ha logrado parar la siembra de maíz transgénico en nuestro país. Así es, Alejandro, muchísimas gracias. Mucho que celebrar tenemos también con este 10º aniversario, ya les comentaré yo. Y pues primero agradecer al Poder del Consumidor y a Ana por esta interesante investigación. Los recursos públicos tendrían que destinarse, y los recursos de investigación, a este tipo de investigaciones que no van a modo con las empresas, sino con los intereses de la ciudadanía. Y bueno, yo quiero empezar comentando ya, con base también en lo que han dicho la senadora Ana Lilia Rivera, quien admiro mucho, es una de las senadoras que trabaja todo el tiempo comprometida con el medio ambiente, una gran legisladora, creo que es un gran ejemplo, y así deberían de ser nuestras legisladoras y legisladores también, defendiendo pues los intereses de la ciudadanía. Y bueno, también a Víctor Manuel Chima, que me precedió y que tiene una gran trayectoria también en el ámbito de comunicación, sin tener intereses hacia las corporaciones. Y bueno, yo quisiera hablar de que hay una visión muy importante, dos visiones más bien radicalmente divergentes en el mundo. Una es la de las corporaciones transnacionales, que lo único que les interesa es el negocio, es la ganancia, sin importar la destrucción del medio ambiente, de la salud, de las comunidades, sin importarles mentir también o manipular la información, manipular muchas investigaciones científicas, contra otra visión que tiene que ver con los bienes comunes, con las semillas, con los alimentos, con la naturaleza, la protección de la naturaleza, con el medio ambiente. Estos son dos modelos de consumo, uno depredador y otro que pretende recuperar todos estos bienes comunes. Y creo que en este sentido tenemos que ubicar pues este control corporativo en la parte económica, ¿no? Ya Alejandro Calvillo hablaba de Monsanto y también Ana lo presentaba como una empresa
Junto con otras empresas, hay muchísimas películas de este tipo en Estados Unidos que se han proyectado, que saben que están dañando y destruyendo la salud de las personas, el medio ambiente, contaminando el agua, y que prefieren lucrar con todas las ganancias y asumir algunos riesgos, como algunas demandas que se tienen, ¿no? En el tema de la alimentación, de la agricultura, hay que decir que hay un modelo de revolución industrial que está vigente todavía en el mundo, con grandes extensiones de tierra dedicadas a monocultivos, plagadas de químicos, semillas transgénicas, y que son destinadas, sobre todo en los países en vías de desarrollo, a alimentos de exportación, y también para usos industriales en ultraprocesados, sobre todo en el norte de México, hablando de nuestro país, y pues avalados ya por este Consejo Nacional Agropecuario, del que se ha hablado mucho, ¿no? Que está pues integrado por grandes empresarios ligados a empresas transnacionales a intereses comerciales. El glifosato, hay que decir que se utiliza contra malas hierbas en cultivos genéticamente modificados como maíz, chile, frijol, papa, cítricos, pero también es usado en jardinería y como secante de granos, además de que está, bueno, fue declarado, como ya lo decía Alejandro Calvillo, en 2015, por la Organización Mundial de la Salud como probablemente cancerígeno. También, bueno, un poco para poner la balanza y que la gente vaya ubicando estas mentiras, bueno, pues hay toda una serie de investigaciones que demuestran los daños del glifosato también, y qué más pruebas se tiene, pues el hecho de que Bayer en el año 2020 aceptó pagar $10,900 millones para terminar con 125,000 demandas que le presentaron tan solo en Estados Unidos por casos de cáncer provocados por el glifosato. Entonces, bueno, este es un contorno en el que además Estados Unidos y Canadá, que no tienen nada que ver con la producción de los maíces o con el negocio, están intentando imponer una serie de controversias contra México a raíz del T-MEC. Y bueno, hay que decir que existen una serie de cláusulas en el T-MEC e incluso en un análisis de cierre del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se habló de que el caso de México es especial en el maíz, porque México, como ya se dijo aquí, es centro de origen, domesticación y diversificación, pero además es el alimento principal, es parte de la cultura, de la cosmogonía, de las tradiciones, y no tendría que ser considerado como una mercancía, como lo están considerando estas empresas. Ya también la senadora Ana Lilia habló de las presiones en el Congreso de estos grupos de cabildeo poderosos que emplean mucho dinero, y Ana lo dijo, están pues todo el tiempo permanentemente cabildeando, pero logramos desde la campaña Sin Maíz No Hay País, organizaciones civiles y legisladores y legisladoras del Congreso comprometidas con estos bienes comunes, con el maíz, con el sagrado maíz, pues detener las reformas a la Ley Federal de Variedades Vegetales que hubieran dado derechos de obtentor a, sobre todo, las grandes empresas, a universidades privadas que se adueñan de estas semillas y después castigan a las poblaciones que son las dueñas de estas semillas con multas económicas o con cárcel, ¿no? Entonces, yo creo que los siguientes pasos o lo que hay que destacar es esta demanda colectiva que cumple mañana justamente 10 años. Es una demanda que fue emprendida por 52 personas, por 22 organizaciones civiles. No es una demanda económica, no queremos dinero, sería impagable la contaminación de los maíces mexicanos. Lo que se quiere es que las y los jueces determinen que está prohibido sembrar maíces genéticamente modificados en México como centro de origen. Hay que decir que es muy importante estar presentes también porque esta demanda colectiva ha logrado parar la siembra comercial de maíces genéticamente modificados en nuestro país. Está prohibido a través de una medida precautoria. Entonces, esto es
fundamental, creo que tenemos que celebrar y congratularnos de que México ha podido enfrentar con esta colectividad que representa millones de personas consumidoras de maíz en Mesoamérica, pero en 20 países del mundo, pues hemos logrado detener estos intentos de siembra comercial de maíz transgénico con el glifosato en el centro de origen. Entonces, es fundamental. Esta parte, bueno, creemos que este decreto presidencial del que ya se ha hablado aquí es fundamental, pero sí tendría que extender también la prohibición de maíces transgénicos, no solo a la masa y a la tortilla, sino a toda una serie de alimentos hechos con maíz, bebidas, porque pues es nuestra principal fuente calórica también en México de proteínas. Y bueno, esto es fundamental. Hay que decir que desde la Asociación de Consumidores Orgánicos hicimos una investigación en varias harinas de maíz de Maseca recolectadas en varios estados del país y encontramos que tiene trazas estas harinas para las tortillas de glifosato y de transgénicos. Esto es muy grave, pensamos, presumimos que esta empresa está mezclando estos maíces amarillos que se importan de Estados Unidos, que son genéticamente modificados, con las tortillas y bueno, están envenenando a la gente sin informarle. Creo que también hay que avanzar en que estas leyes de protección de los maíces, la de alimentación también, se echen a andar porque están bloqueadas ya por estos funcionarios que Ana muy bien presentó aquí y que no permiten que avancen para la protección de una alimentación sana, de calidad local, como nos merecemos en México. Tenemos también que hablar de estas evidencias. CONACYT tiene suficientes evidencias científicas de los daños del glifosato, pero también tiene alternativas. Hay que decir que en México, gracias a las comunidades y campesinas y pueblos originarios que siguen sembrando milpa, que siguen sembrando maíz, estos alimentos sagrados y tradicionales que permitieron que la población se mantuviera sana por muchos años y que se están perdiendo y que también están proliferando los alimentos y bebidas ultraprocesadas, pues están creando una pandemia de obesidad y de desnutrición terribles. Ocupamos los primeros lugares deshonrosos en el mundo de obesidad por este cambio en la alimentación. También tenemos que decir que hemos logrado desde la campaña Sin Maíz No Hay País y la demanda y varias comunidades campesinas poner en el centro de la opinión pública al maíz, porque lo consumimos, lo comemos todos los días a todas horas, pero en México no tenemos una tradición, una educación para que la gente sepa cuántas razas hay, cómo se crearon, las miles de variedades, qué alimentos, cómo preservarlo. Hace falta recuperar desde el nivel preescolar, primaria, secundaria, universidad, esta rica tradición gastronómica, las leyendas, la cosmogonía, la importancia de la milpa para tener huertos escolares, para sembrar en los camellones. Es muy triste ver que en las comunidades campesinas se están perdiendo muchos productos tradicionales justo por pues esta comida ultraprocesada que llega hasta el campo y porque también los químicos queman muchas comidas pues que eran tradicionales, chiles, especies, variedades de plantas, ¿no? Desde la ciudadanía coincido plenamente con Chima, debe estar informada para ejercer sus derechos a la información, a la transparencia, a la alimentación sana, a la salud, al cuidado del medio ambiente. Hay guías de alimentación, hay que optar por leer esas guías de Greenpeace, de Semillas de Vida. Hay que comprar directamente a las comunidades campesinas, rescatar estos alimentos tradicionales, consultar páginas, información del Poder del Consumidor, de Vía Orgánica, de Semillas de Vida, de COA, sobre las dietas locales, la defensa del maíz. El consumo o el poder de consumo que tenemos, porque somos personas consumidoras la mayor parte de nuestro tiempo, es decidir a quiénes comprar.
no compremos en supermercados, en estas grandes cadenas comerciales que además compran barato, no nos explican cuál es el origen ni cómo se produjeron estos alimentos. Hay que favorecer a las comunidades, a las y los productoras, comprar en mercados, en cooperativas, pagando precios justos también, platicando, visitando las comunidades e incluso acercarnos y arriesgarnos con estas personas que están sembrando, comprando previamente por si hay algún problema por el cambio climático y no se producen las cosechas, ¿no? Yo creo que hemos tenido bastantes triunfos, hemos avanzado bastante pese a todo este poder corporativo, a este dinero, a que las empresas están presionando, y esto ha sido gracias a una articulación y organización desde diversos actores: la sociedad civil, las comunidades campesinas, los pueblos originarios, grupos de la academia y de la ciencia comprometidas con la sociedad, grupos de personas consumidoras y el ámbito legislativo, hay que decirlo. Personas aliadas como la senadora Ana Lilia y como una serie de legisladoras y legisladores que interactúan desde el Frente Parlamentario contra el Hambre es fundamental para articularnos. Esa es nuestra fuerza que nos ha permitido superar, ¿no? El lograr que el día que el 29 de septiembre se instituya como en las efemérides de México como Día Nacional del Maíz y que se esté festejando en todo México, pero ya en el mundo, pues es visibilizar y poner en el centro de nuestro corazón y no solo de nuestro estómago a este alimento maravilloso, ¿no? Que ha sido sostenido y desarrollado por más de 10.000 años y por más de 500 generaciones de familias, ¿no? Tenemos que avanzar hacia políticas públicas para reeducar a la gente, capacitarla, volver a producir de manera agroecológica, sin químicos, y aquí se necesita mucho apoyo, ¿no? Hay algunos programas como Sembrando Vida que están avanzando, pero bueno, hay que articular y avanzar mucho en este tema. Tenemos que decir que hay ya países que han apostado por la agricultura orgánica, generando políticas de apoyo, y como Austria, como Estonia, como Suecia, Italia, Latvia, Suiza, Finlandia, Francia, Eslovenia, y ha sido muy exitoso, ¿no? Yo creo que tendríamos que estar reflexionando también en el sentido de la soberanía alimentaria mexicana y de que tenemos el derecho de decirle a Estados Unidos: no queremos comprar tus maíces amarillos genéticamente modificados por los daños que ocasiona, ¿no? Esta es una parte muy, muy importante. Hay que decir que hay grupos ya de productores de maíces amarillos que están dispuestos a venderle a México estos maíces no genéticamente modificados, pero que aquí las grandes empresas transnacionales están presionando para seguir vendiendo sus semillas transgénicas, ¿no? También creo que es muy importante decir que tenemos la razón, que tenemos la ética, que tenemos pues la responsabilidad de la alimentación, la cosmogonía y las tradiciones de muchos millones de personas cuya base de alimento, pero también cuyas tradiciones vienen del maíz. Y bueno, esta demanda colectiva, hay que decir que las demandas colectivas, las acciones civiles se abrieron en México en 2011, permiten, son fundamentales para defender la biodiversidad, derechos de consumo, de medio ambiente, que hay que ejercerlas porque funcionan, pese a que tenemos 10 años, pero es muy importante porque hemos detenido esta siembra comercial de maíces genéticamente en el centro de origen. Y yo cerraría diciendo también que es fundamental tener un apoyo de cadenas cortas también, circuitos de venta de alimentos locales, tradicionales, sanos, compras públicas de los gobiernos, que estos alimentos se puedan llevar a las aulas en diferentes niveles, que se puedan llevar a los hospitales, a las oficinas públicas también, el acceso, la accesibilidad a estos alimentos de la milpa sanos, sin químicos, y que lleguen a las comunidades, pues me parece que esto es
fundamental. Entonces, creo que es muy importante ejercer nuestros derechos como personas consumidoras, comprando estos alimentos que vienen de las comunidades, la articulación entre varios actores y la información. Informémonos, busquemos estas alternativas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias por todo el esfuerzo de construcción de la sociedad civil de alternativas, de los mercados, de las cadenas, de los vínculos directamente entre consumidores, ¿no?, y productores. El tema del maíz es un tema cultural, un tema que tiene que ver con lo que comemos, es la cultura culinaria reconocida, no lo hemos mencionado, ¿no?, como patrimonio de la humanidad, esta cultura de la cocina mexicana, y que tiene que ver en mucho con estas variedades enormes que tenemos de maíces, que se utilizan cada uno para diferentes platillos y que está en riesgo. Y no solamente con la siembra de maíz, sabemos perfectamente que la circulación de semillas por el país, de granos por el país, ya sea para otros usos de granos transgénicos, pues muy fácilmente pueden ir directamente a ser sembradas, porque hay esta cultura de que a la gente le llegan las semillas, a los campesinos, y van sembrando para ver cómo se comporta ese maíz. Tenemos casos incluso que cuando en los trenes van cargados de semillas, esas semillas pueden caer, ¿no?, y pueden germinar y contaminar. El maíz tiene una contaminación, bueno, una polinización cruzada de cientos de metros. Entonces, estas amenazas de que puedan demandar a un campesino que tiene su maíz criollos porque lo contaminó, ¿no?, un vecino que sembró maíces transgénicos, y que pueda llegar Monsanto o DuPont ahora y con sus abogados, como lo está haciendo con la colza en Estados Unidos, con el maíz en Estados Unidos, a demandar al campesino que fue contaminado porque tiene en sus semillas un gen patentado por esa corporación. Ese escenario sabemos que ya existe, es una realidad en Estados Unidos, en Canadá, en otros países, ¿no? Y esa es la forma de controlar las semillas. Vamos a, antes de pasar a las preguntas, a ver un video que es parte del proyecto de Bajo la Mira para este primer estudio de caso. Entonces vamos a ver, es un video muy corto de 2 minutos, y vamos a pasar a algunas de las preguntas que van a llegar. México tiene una relación estrecha con la siembra, cuidado y consumo del maíz. Las diferentes razas de maíces nativos y todas las preparaciones que de estas se derivan son un pilar en nuestra dieta, cultura y tradiciones. Sin embargo, alrededor de este cultivo también existe un complejo sistema de entidades comerciales y políticas que buscan imponer sus formas de producción, comercio y consumo que no son sustentables y dañan la salud y la del planeta. Grandes corporaciones agroindustriales como Bayer Monsanto, BASF, Cargill, Syngenta, Corteva y DuPont, entre otras, se oponen a avances regulatorios en nuestro país. Estas corporaciones cabildean a través de grandes cámaras empresariales que se hacen pasar por agrupaciones de pequeños productores, menosprecian la evidencia científica sobre los daños causados por el uso de agrotóxicos como el glifosato, y niegan los riesgos ambientales y en la salud humana de la siembra, liberación y consumo de maíces transgénicos. Además, cuentan con poderosos aliados dentro de las instituciones gubernamentales, como el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y los órganos negociadores del T-MEC en Estados Unidos y Canadá, así como en la cabeza de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. La defensa de la soberanía alimentaria en México comienza por el respeto a las formas justas y sostenibles de producción y consumo de nuestros maíces. Pongamos la captura corporativa de los sistemas alimentarios bajo la mira. Conoce más sobre esta investigación en el sitio Bajo la Mira, el control corporativo sobre los sistemas alimentarios en México. Les recordamos, vamos a estar la página web bajo la mira
www.cambiocultural.org. Les pido que puedan encender sus cámaras, ¿sí? Y vamos a algunas de las preguntas que nos han llegado. La primera es de Daniel Rosas, de Radio Centro, que dice, con base en el caso de estudio que presentan hoy, la documentación que da sustento al decreto presidencial de que protege al maíz, ¿cuánto riesgo ven de que avancen estos mecanismos en el marco del T-MEC que estarían impulsando las empresas transnacionales? No sé quién de ustedes quisiera responder a esta pregunta. Creo que yo lo único que podría decir como de entrada es que se ve una postura firme del Estado mexicano para continuar con esta defensa, ¿no? Sin embargo, pues creo que será cosa de ir viendo también cómo procede la fuerza con la que siga insistiendo Estados Unidos y bueno, Canadá también. Pero veo que también Víctor quería comentar sobre esto, entonces... Sí, rápidamente, en este tema sí sería, sí hay un, podría haber un riesgo en términos de que Estados Unidos y Canadá ya están aliados con países parte del T-MEC, pero algo que no hemos logrado posicionar o visibilizar como tendríamos que hacerlo, son justo los movimientos campesinos, las comunidades campesinas, las organizaciones de la sociedad civil de estos dos países que están a favor de las restricciones de tanto de producción como de importación de maíz transgénico y de otras semillas transgénicas también, y que también han visibilizado los daños que ha ocasionado en sus territorios, en sus producciones, las semillas transgénicas, ¿no? Entonces, ahí, para contrarrestar ese riesgo, y que creo que sí es información que es necesario difundir ampliamente, pues sería justo esto, ¿no? Continuar con las alianzas que se han construido desde México, estos llamados a la acción también que hemos tenido desde México, pero también esas muestras de apoyo desde Estados Unidos y desde Canadá, pues justo para entonces... mostrar que sí existe evidencia científica, que México o la decisión de México sí está respaldada con evidencia científica, pero también con los lineamientos que tenemos o los tratados internacionales en términos de derechos humanos que México ha firmado y que pues tendrían que ser prioritarios, ¿no? Anteponerlos a los intereses o a los tratados comerciales que de alguna manera pudieron firmar. Entonces, ahí está un punto importante que tendríamos que aprovechar justo para que los argumentos de México pues puedan ser tomados en cuenta. ¿Se quieren contestar o paso a otra pregunta? Senadora, por favor, Ana Lidia. El Tratado de Libre Comercio es un entramado legislativo internacional de acuerdos muy complejo. Hay mesas que ya incluso están con la posibilidad de iniciarse ante las amenazas que Estados Unidos, sobre todo, ha impuesto porque no están de acuerdo en que México deje de ser ese gran mercado al que han llenado de alimento chatarra, de basura. Les he comentado, somos un negocio completo porque de la venta de las semillas es una parte, de la venta de los paquetes tecnológicos es otra, la venta del maíz es otra y luego la venta de medicamentos. Entonces, nosotros estamos preparándonos, el CONACYT, por instrucciones del presidente, está argumentando y está generando el suficiente sustento para prepararnos en estas mesas y defender la soberanía alimentaria de México. Nosotros tenemos la razón. Nosotros tenemos los argumentos. Nosotros tenemos de lado los derechos humanos a la salud y a la biodiversidad por ser un país de origen. Entonces, con los mismos argumentos con los que Europa no ha permitido que el trigo sea contaminado por transgénicos, con los mismos argumentos con los que China ha protegido el arroz, con los mismos argumentos México va a defender el maíz, no tenemos por qué ser una excepción. Entonces no tengamos miedo, enfrentemos la amenaza porque la vamos a ganar. Los derechos humanos no están por encima de los derechos económicos. Vamos a ver los tribunales internacionales la decisión que tomen, el mercado o la vida.
Gracias, senadora. Creo que en parte se responde la pregunta, la segunda pregunta de Miguel Ángel, Voice of Noticias Estrella TV Comunidad Latina en Estados Unidos. Pregunta, ¿existe algún país en donde no se permite la comercialización de los productos transgénicos, no solamente para el ganado, sino para el consumo humano? Creo que el caso del trigo, el caso del arroz, responde a esto. No sé si quieran añadir algo más. Sí, Mercedes. Sí, gracias. Bueno, el cultivo de alimentos transgénicos, por ejemplo, está prohibido en varios países de la Unión Europea, como Francia, Alemania, Austria, Grecia, Luxemburgo, Irlanda, Polonia, Hungría o Italia, ¿no? Y hay que decir que hay algo muy paradójico. Alemania, ¿no? Por ejemplo, que pues Bayer Monsanto, digo, y Monsanto fue el que y lanzó al mercado el glifosato, pues prohíbe también el glifosato, pero ha habido presiones incluso de la Embajada de Alemania con autoridades mexicanas y legisladores para que el glifosato, mediante el decreto, no se deje de importar, ¿no? Entonces, estos son temas, pues, fuertes. Yo creo que tendríamos que avanzar en el tema del etiquetado también. Digo, ya se avanzó desde la Alianza por la Salud Alimentaria en el etiquetado de alimentos altos en grasas, azúcares y sodio, ¿no? Pero también el tema del etiquetado tendría que estar presente para que la gente, entonces, ligado con la tercera pregunta, como consumidores nutriólogos, ¿cómo podemos orientar? Pues tendríamos una herramienta, una base para decirle a la gente, no consumas, ¿no? Pero lo que sí es importante es decir, está prohibida la siembra comercial de maíz transgénico en México por esta demanda colectiva y el otorgamiento de una medida precautoria que dieron los jueces hasta que se dirima esta demanda. Sí, senadora. Está apagado sí. Ay, perdónenme que quiera, pero miren, voy a comentar dos cosas rápido. El poder del consumidor es la gran fuerza que se necesita para que estas grandes empresas tengan la visión de cambiar su forma de hacer negocios. No se impide que se comercialice. Lo que queremos es que se limiten a las reglas que la nación o el Estado ponga para que puedan hacer negocio. Queremos alimentación sana, que transiten alimentación sana. Queremos insumos biológicos, que transiten al negocio de los insumos biológicos. Queremos que se respete nuestra diversidad y nuestra biología, que además es la fuente de la riqueza también de estas grandes empresas. Por eso el poder del consumidor hoy es fundamental y presenté ya una iniciativa para el etiquetado de transgénicos. Los alimentos deben también llevar un etiquetado que indique. El derecho a la información del consumidor es fundamental. Somos millones los que consumimos alimentos de mala calidad, pero no lo sabemos. Debemos hacer que la gente sepa y esa fuerza del consumidor va a cambiar todo. La segunda, lo que comentaban, hay países que han prohibido, sí lo han prohibido algunos países, pero son los países que más daño también le han hecho al mundo. O sea, lo aplican en otra casa, no en la suya. Pero el planeta es uno solo y la contaminación la vamos a pagar todos. Hoy el calentamiento global en gran medida se debe a que los fertilizantes y otros insumos del campo se han utilizado sin control. No sabemos la dosis que debe ser utilizada y estos están yéndose a nuestra atmósfera y esto está ayudando mucho al cambio climático. Entonces, estas grandes empresas deben entender que el mundo es uno solo y que el daño que se haga en América también va a impactar a Europa. Entonces es algo también que en los próximos días vamos a tener que ir verificando y decirles que vamos muy adelantados ya con la Ley General de Alimentación Adecuada. Seguramente, y si no pasa otra cosa, en septiembre vamos a aprobar, después de una década de estar esperando que esta ley llegue. Y también trae una estrategia interinstitucional para empoderar al consumidor. El COFEPRIS, salud, educación, es importantísimo estar pendiente de esta ley y gracias. Sí, Ana. Yo solo quería añadir algo muy rápido sobre esta pregunta y lo que comentaban tanto Mercedes como la senadora Ana Lilia sobre esta paradoja, ¿no? De países del norte global que
no tienen ciertas prácticas al interior de sus propias naciones, pero sí esperan que otros países las apliquen y se queden con las consecuencias, entre comillado, ¿no? Porque pues, no es posible encerrar una consecuencia solamente en una región si estamos compartiendo el planeta, pero es paradójico justamente porque Estados Unidos sí cuenta, por ejemplo, con un etiquetado para alimentos genéticamente modificados, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, las y los consumidores sí pueden encontrar en algunos productos, y este etiquetado es perfectible, ¿no? Pero ya se está comenzando a implementar desde hace aproximadamente 1 o 2 años este etiquetado para los consumidores en ese país, y se espera que aquí en México simplemente hagamos un consumo irreflexivo y tomemos lo que se nos impone, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, y así como Estados Unidos tiene este etiquetado para alimentos OGM, también aproximadamente 9 o 10 países de la Unión Europea también ya contaban con etiquetados para alimentos genéticamente modificados desde antes, ¿no? No únicamente maíz. Entonces, este es una medida que se ha hecho con anterioridad en los mismos países a donde pertenecen estas industrias que exportan prácticas dañinas, ¿no? Víctor, ¿querías comentar al respecto? Sí. Nada más un último punto que también olvidé mencionar hace un rato, y es que las radios comunitarias han hecho también un papel muy importante con respecto a cómo identificar, no necesariamente cómo identificarlos, pero sí sobre la problemática de las semillas transgénicas y advertir que hay un riesgo en la siembra, pero también para poder acercar a la población información sobre el etiquetado de advertencia, información sobre el decreto presidencial de eliminación de glifosato, información que las comunidades pues, difícilmente tienen acceso, pero que ahí están las radios comunitarias justo para poder acercar la información, justo para tener esa cercanía, ese vínculo de confianza con las comunidades, que estaría también apoyando a esto que comenta, ¿no? De cómo identificar los alimentos que son nutritivos, cómo identificar la producción que es nociva para la población. Nada más. Sí, y hay una última pregunta, ya hemos pasado un poco el tiempo. Las comparto, Gabriel Nava, de la sección de Economía del periódico Reporte Índigo. Dice, mi pregunta es, ¿qué propuesta podría existir para preservar el maíz nacional en el contexto de los tratados comerciales? ¿Hay alguna manera de que puedan convivir, ¿no? Y podamos cuidar nuestras semillas sin romper estos vínculos con países como Estados Unidos y Canadá? Mercedes. Sí, yo creo que es muy importante, como se planteó desde un inicio del Tratado de Libre Comercio, sacar al maíz de estos acuerdos comerciales. El maíz y el frijol, que son alimentos fundamentales, y ya hablamos de todo lo que implican también, no solo son comida, son tradición, son cultura, son cosmogonía, tienen que estar fuera de estos tratados comerciales, ¿no? Entonces, ese es un tema fundamental también, dejarles fuera, ¿no? Y bueno, dejo la palabra por si quieren comentar también, Ana Lilia o Víctor, adelante. Pues un último comentario porque estaríamos terminando esta presentación. No sé, pasamos con Ana, con Ana Lilia y con Víctor, pues si quieren añadir algo. Senadora. Sí, efectivamente, es dejar fuera el maíz de los tratados, pero también las empresas, en el caso de las que están produciendo semillas mejoradas, convertir su negocio precisamente en la mejora de estas semillas con insumos biológicos que garanticen el respeto del medio ambiente, del agua y la vida, y no los transgénicos, porque debemos basarnos en el principio precautorio. Nosotros somos un país de origen, no podemos atentar con el origen, porque eso sería irreversible en la evolución humana. Entonces, creo que ahí está la gran oportunidad para que estas empresas, como lo decía muy bien Gandhi, entiendan que el planeta tiene lo suficiente para todos, nunca tendrá para un grupo de codiciosos. Ellos no tienen el anhelo de alimentar al mundo ni de beneficiar al mundo. Quieren la codicia es tener el control absoluto, y eso
los pueblos, la misma evolución humana no se los vamos a permitir. Gracias. Gracias, senadora. Víctor, ¿algún comentario? Y terminaríamos con Ana. Seguir con el compromiso de acercar la información, de sensibilizar a la población sobre los derechos humanos que tenemos y cómo exigirlos y cómo hacerlos garantes también, ¿no? Acá desde el Centro de Vitoria continuaremos con esa tarea, con el acercamiento a las juventudes también, con el acercamiento al diálogo intergeneracional para que desde distintas generaciones y desde distintos frentes y movimientos, pues tengamos justo este frente común, ¿no? En defensa de nuestros derechos humanos. Gracias, Víctor. Ana. Gracias. Pues yo solo cerraría muy breve haciendo un énfasis, un llamado a que se tiene que continuar apoyando a los agricultores y agricultoras, sobre todo de pequeña escala, que son las personas que en realidad alimentan al mundo, pese a la narrativa de que son estas grandes agroindustrias de quienes depende la seguridad alimentaria global. Esto es mentira, en realidad son agricultores y agricultoras de pequeña escala, y lo que se tiene que hacer es implementar políticas que les permitan continuar esta producción de manera pues que no sea dañina ni para ellos y ellas, ni para el planeta, y pues acercarles con nosotros y nosotras como consumidores, ¿no? Acortar estas cadenas entre productor y consumidor, eso va a ser fundamental para que como país no dependamos de lo que llega de otros países a través de estos tratados comerciales, ¿no? Entonces, creo que con eso cerraría y agradecerles pues a todas y a todos. La verdad es que fue un panel interesantísimo y disfruté cada segundo de estar escuchando lo que nos compartieron. Muchísimas gracias a la senadora Ana Lilia, a la doctora Mercedes López, a Víctor Manuel Chima, y muchas felicidades, Ana, por este trabajo, y muchas gracias por haber seguido esta presentación. Va a quedar grabada en el canal de El Poder del Consumidor. Yo creo que hay mucho material aquí para poder compartir, muy importante. Muchísimas gracias.